Hola a todos. Soy Mariana, soy entrenadora del equipo de rugby en el programa de extensión y vamos a hacer unos pequeños, bueno, vamos a hacer una hora de rutina de rugby y vamos a ver ejercicios de pase para coordinación, mano-ojo. Vamos a hacer también unos ejercicios postura en el scrum y unos ejercicios de line. Entonces, pues algunos tal vez no sepan qué es un line, porque si es la primera vez que conocen del rugby, pues va a haber como cosas que sean como un poco confusas. Pero el punto es hacer los ejercicios de iniciación para cualquier forward y en general para todas las posiciones. Generalmente buscamos que todos los niños aprendan a desempeñarse en cualquier posición, porque conforme van creciendo, van rotando dentro de todo y a veces a cierta edad cumplen con ciertas características y en otra edad cumplen con otras características. Entonces, vamos a empezar con calentamiento. Primero vamos a hacer movilidad desde la parte superior hasta la parte inferior de mi cuerpo. Bien, entonces vamos a movernos, mover la cabeza en 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a hacer movilidad de brazos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a hacer lados opuestos. Un lado hacia el frente, otro lado hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, ahora hacia el frente, otro sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, ahora vamos a hacer campanas. Vamos a poner nuestros brazos arriba y vamos a tocar el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a rotar con nuestra rodilla hacia afuera 10 veces y luego hacia adentro. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos con otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora vamos a hacer un poquito de lubricación en nuestras rodillas. Entonces, nos vamos a apoyar encima de la rodilla en el músculo que está arriba y nada más vamos a subir y bajar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a trabajar nuestra coordinación y vamos a ocuparlo también como movilidad. Bien, con una pelota de rugby o una pelota que tengan, la que sea, vamos a hacer toques con las yemas de los dedos de una mano hacia la otra. Bien, vamos a bajar y subir el balón. 30 segundos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bien, ahora vamos a mover nuestra
el balón alrededor de nuestro cuerpo. Igual, 30 segundos. Muy bien, ahora hacia el otro sentido. Muy bien, ahora vamos a empezar a hacer nuestros pases. La vez pasada pudimos aprender el movimiento de la mano. Pero recuerda que de la mano pasaba de estar de este lado a encontrarse de este lado. ¿Bien? Entonces vamos a mover la pelota hacia arriba y vamos a hacer igual unos 15 pases hacia arriba con la mano derecha y 15 pases hacia arriba con la mano izquierda. Solo la mano. Me voy a sentar para que puedan ver el movimiento. Entonces, recuerden, es importante que la mano rota. Entonces, y la pelota va a ir encima de nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer la otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra cosa importante es terminar con mis dedos cerrados y no así abiertos como si fuéramos una garrita. Entonces, vamos a intentar hacer que nuestro brazo esté lo más tenso posible. Entonces, cuando pasamos de arriba, después este movimiento mecánicamente se va a transformar en esto. ¿Bien? Me voy a acercar un poquito más para que puedan ver el movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacerlo con las dos manos hacia arriba. Igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Entonces, ahí hemos concluido lo de el balón. Ahora vamos a ocupar dos pelotas de tenis para hacer movilidad y poder tener un poco de coordinación mano. Entonces, nada más necesitamos estar enfrente de la pared y lanzar la pelota. Bien, con la misma mano voy a lanzar y recibir. Bien, entonces vamos a meter la otra pelota. Ahora vamos a hacerlo 10 segundos. Bien. 9, 10. Bien, ahora vamos a cambiar. Con una mano vamos a lanzar y con la otra vamos a recibir. Bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a cambiar de mano también. Entonces recibimos, cambiamos de mano y lanzamos. ¿Bien? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a hacerlo de la manera opuesta. Con la mano izquierda voy a lanzar y con la mano derecha voy a recibir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Muy bien, ahora vamos a hacerlo, pero con de lado. Igual vamos a lanzar la pelota y nada más vamos a mantener nuestro brazo de manera vertical, simulando que lanzamos una pelota de rugby. 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacerla con el lado opuesto. Voy a dar la espalda, pero es el mismo movimiento. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, entonces ahora voy a lanzar con las dos manos y cachar. Bueno, mis caderas viendo hacia allá y nada más voy a girar mi torso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a hacerlo en el otro sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio que es igual cachar y recibir al mismo tiempo. Entonces, estamos ahorita en una esquina y vamos a lanzar hacia una esquina, recibir y volver a lanzar. Entre nuestros brazos, entre más afuera estén en nuestro cuerpo, va a ser más real el ejercicio porque la pelota viene acercándose a nosotros. Nosotros vamos corriendo y al mismo tiempo llevamos las manos hacia adelante. ¿Bien? Entonces, vamos a mover la pelota. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Entonces, ahora vamos a jugar con las dos pelotas. Entonces, yo lanzo con una, muevo la pelota y vuelvo a cachar. Incluso puedo irme moviendo. Hasta que ya las dos. Y estos ejercicios, lo que es muy divertido es que uno va acelerando el ritmo de juego y vas acelerando tu coordinación mano. Entonces, vamos a seguir moviéndonos de un lado hacia otro. Ahora podemos hacer que nuestros brazos vayan más lejos para que podamos movernos. Bien, rápido. Bien, rápido. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora igual el mismo movimiento. Lanzo y cambio de mano. Y ahora lanzo y cambio de mano y giro. ¿Bien? Entonces una vez va a ser hacia allá y otra vez va a ser hacia este sentido. Uno, dos. Uno, dos. Entonces uno. Vamos haciendo ejercicios de coordinación y vamos haciendo concentración. Nuestros ojos siempre tienen que estar al frente y no en nuestras manos. Nos concentramos hacia dónde está la pelota y qué es lo que va a suceder, no en cómo debemos hacerlo, sino qué es lo que va a suceder. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayudan a tener una respuesta rápida. Entonces, ahora podemos hacerlo hacia frente, ir caminando. Muy bien, entonces tenemos algunos ejercicios para hacer coordinación de mano y ojos. Bien, volvemos a nuestra pelota de rugby.
Y ahora vamos a quedarnos cerca de la pared para que den un rebote de chico. Y vamos a agachar nuestras piernas para poder pensar que es un balón que viene desde abajo y lo vamos a volver a subir. Entonces, vamos a caminar frente de la pelota y vamos a moverlo al frente. ¿Bien? Bien, ahora vamos a la altura de nuestra panza. Vamos a pasar. ¿Bien? Aquí nos interesa más poder cachar la pelota que en cómo se va. Entonces, le podemos dar rareza a nuestro balón. Lanzamientos un poco más descoordinados y vamos a ir haciendo así, moviéndonos. Y ahora vamos a ir arriba. ¿Bien? Entonces, igual. Son para todas las categorías. Conforme vamos creciendo, la aplicación de las reglas es diferente. Entonces, vamos haciendo ejercicios de acuerdo a la edad y a la categoría en la que estamos. Pero todos debemos de, por lo menos, cumplir con cierto conocimiento para poder estar. Entonces, voy a echar un poquito la cámara. Y voy a tomar el cojín y vamos a hacer lanzamientos de aire. Bien, entonces vamos a hacerlos acostados, vamos a poner la cabeza aquí atrás y solamente vamos a levantar el balón hacia el frente. De la misma manera tenemos que subir los brazos y el torso de nuestras manos se va a encontrar de esta manera. Bien, entonces cuando lanzamos así, este es el movimiento, ¿bien? De atrás de nuestra cabeza hacia el frente. Entonces, vamos a mover la pelota hacia el frente. Vamos a preocuparnos del spin un poquito y con nuestra yema de los dedos igual le damos. Unas 5 veces más. Hasta que todo bien. Vamos a seguir con el conocimiento de line. Entonces ahora la siguiente parte que conforma line son los cargadores. Tenemos los de enfrente, los pivotes y los que saltan. Entonces ahorita vamos a hacer ejercicio para las personas que son pivote y puedan girar y las personas que cargamos directamente hacia aquí. Entonces vamos a y con primero vamos a hacer la explicación. Nosotros cuando somos pivote estamos simulando que el frente hacia allá es hacia donde anotamos. Entonces hacia atrás de mí está el carril
y hacia el costado de mí están mis compañeros para que yo los cargue. Vamos a hacer un movimiento muy simple, que es girar la cadera y a bajar las piernas. Entonces vamos a ponernos cerca de la pared y nuestra cadera va a pasar de este punto alto a un punto más abajo y después volver a subir. Entonces vamos a intentar, vamos a girar, vamos a agachar la cadera y vamos a subir, ¿bien? Entonces va a ser como todo el mismo tiempo, vamos a dar un paso, agachar la cadera y subir sobre la pared, ¿bien? Entonces la pared, estamos simulando que estamos levantando a una persona. Entonces vamos a dar un paso, bajamos, subimos, ¿bien? Vamos a hacerlo 5 veces. Entonces vamos a un paso, bajamos, subimos, ¿bien? Un paso, bajamos, subimos. 3. Aquí, ok. 3. Vamos a dar un paso, bajamos, subimos. 4. Paso, bajamos, subimos. 5. Bien, entonces más o menos ya entendimos la mecánica. Ahora vamos a tomar un cojín y vamos a simular que esta persona es a quien vamos a cargar. Vamos a arrancar desde aquí enfrente para fines prácticos. Entonces vamos a un paso, bajamos, subimos. Bien, entonces otra vez, 5 veces. Un paso, bajamos, subimos. Un paso, bajamos, subimos. Un paso, bajamos, subimos. Bien, entonces es importante el paso porque nos estamos acercando a nuestro compañero. Si nosotros ahora nos quedamos así y giramos, normalmente el error es que intentamos cargar de esta manera y de esta manera nos podemos lastimar y aparte no usamos los músculos más potentes de nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces, un paso, bajamos, subimos. Bien, un paso, bajamos, subimos. Un paso, bajamos, subimos. Paso, bajamos, subimos. 2, 3. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo igual en el otro sentido, que es hacia nuestra derecha. Entonces ahora lo voy a hacer hacia este sentido. Entonces, igual. Un paso, bajamos, subimos. Bien. Un paso, bajamos, subimos. Paso, bajamos, subimos. Paso, paso, bajamos. Muy bien. Entonces, ahí llegó los ejercicios del año. Entonces, ya tenemos el lanzador, ya tenemos lo que hace el lanzador, lo que hacen los cargadores y los saltos, pues eso sí, no se puede saltar aquí, no tengo a nadie que cargar y pues eso se ve ya directamente ya porque es de mucha coordinación. Entonces ahí van los ejercicios de line. Ahora vamos a hacer ejercicios para el scrum. Vamos a ver algo de postura básica y vamos a hacer algunas cosas de empuje, de cómo empujar en el scrum y cómo entender nuestro cuerpo con respecto a él. Entonces, vamos a hacer desde el piso, vamos a estar en 6 puntos y nada más vamos a subir las rodillas. Entonces nada más nos vamos a subir y ya. Tenemos que vigilar que nuestras rodillas y nuestra cadera tengan ángulos
para que podamos ser estables. Entonces, vamos a volver a hacerlo. Sacamos nuestros omóplatos y los juntamos, y nuestros hombros y nuestras piernas tienen que estar a la misma altura que nosotros, que nuestro cuerpo, ¿bien? Entonces vamos a hacerlo de frente, nos vamos a levantar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un poco de empuje. El empuje cuando estamos en el scrum, lo más importante es mantener nuestra espalda en paralelo con respecto al piso. Entonces, vamos a ocupar una silla que tenga rueditas para podernos desplazar y nos vamos a recargar con ella en el pecho y vamos a empezar a caminar, ¿bien? Nuestra silla tiene que llegar a la altura de nuestras rodillas porque va a ser más o menos la misma distancia que va a haber de mi pecho al piso con mi hombro. Entonces, vamos a ponernos sobre la silla desde este punto, desde las costillas, hacia adentro de la silla y vamos a empujarnos. Bien. Bien, entonces en esta manera estamos aprendiendo a empujar sin necesidad de que alguien nos esté empujando a nosotros y generar peso sobre nuestra columna y que pueda ser seguro. Entonces, a veces en el campo lo practicamos con los dummies, los cilindros grandes, y los arrastramos, o los equipos mayores lo hacen directamente en la máquina de Scrum. Pero pues, en la adaptación de esto podemos nosotros solos mejorar desde nuestra casa. Bien, entonces vamos a volver a intentarlo en esa parte. Entonces, yo me voy a deslizar y aquí voy a mantener mi panza por afuera de la silla y con mis caderas y mis rodillas rectas. Bien, generalmente en el Scrum, para los que ya sabemos un poquito más, lo más difícil es justo poder seguir avanzando. Entonces, cuando se nos acaba la fuerza, por inercia vamos a terminar así. Pero así es casi un hecho de que me voy a caer, me voy a ir hacia el piso directamente y voy a poner en peligro a todos. Entonces, vamos a practicarlo de manera segura desde nuestras casitas. Y nada más vamos a empujar. ¿Bien? Bien, le podemos agregar un nivel más de dificultad. Ahora, aplicando un poco de fuerza, necesitamos un cojín y nuestras manos van a ir al frente del cojín y vamos a deslizarnos. Entonces vamos a deslizar el cojín y vamos a avanzar un poco. Bien, entonces vamos a abrazarlo de este sentido para que lo vean. También hay que recordar que son pasos breves, así como una tortuguita caminando. Y no pasos así súper largos, porque eso descompone nuestra postura. Entonces vamos a continuar. Muy bien. Ahora vamos a volver a la silla para entender un poco de cómo vamos a arrastrar la pelota cuando ya está dentro del scrum. Entonces la pelota va a venir y nosotros con nuestros pies tenemos que seguir avanzando. Vamos a practicar un poquito. Bien, entonces me voy a poner en la silla, voy a poner el balón cerca de mis pies y simplemente voy a caminar con la pelota.
yo tengo que ir arrastrando la pelota y no pateándola. Si yo la pateo, es probable que al otro equipo le llegue la pelota y todo mundo, y perdamos la posesión de la pelota. Entonces, o sea, bueno, también ese ejercicio depende de que tu hooker te la haya pasado bien y de que tengas muchas nociones. Pero, pues es un ejercicio muy sencillo que en el momento que sea utilizado vas a poder decir, ah, sí, mira, eso es exactamente cómo se desliza la pelota a través del scrum, cómo podemos avanzar con ella. Entonces, también pensar un poquito en que ya tuvimos todo el esfuerzo de obtener la pelota, ahora hay que generar con la pelota. Entonces vamos a volver a hacerlo, otros 5 caminos. Entonces, vamos a empezar. Al igual que cuando pasamos, que vamos con la pelota afianzada a nuestra parte del brazo interior, igual cuando vamos en el piso, vamos a afianzarla sobre esta parte y esta parte de nuestro empeine y nuestra espinilla. Entonces, como que la vamos a cargar de esta manera. Bien, vamos a volver a hacerlo. Dos, vamos a hacerlo 5 veces. Muy bien. Vamos a hacerlo desde ese lado para que observen cómo procuro que mi cadera nunca rebase la altura de mis hombros. Hacer el quinto. Muy bien, 5. Vamos a guardar nuestras cosas. Voy a tomar un poquito de agua. Algunos que ya hemos practicado rugby podemos afirmar que la parte más demandante del juego es hacer los scrums, porque tienes que pasar de estar corriendo a frenar, así cambiar tu mente y enfocarte en esa parte del juego. Entonces pasa de ser un ejercicio cardiovascular increíble a ser un ejercicio de potencia. El scrum se gana en gran parte por la potencia y la fuerza, y en otra gran parte por la técnica. Entonces es importante que, bueno, cada persona en el scrum cumple una función muy específica y
es importante que todos sepamos hacer las funciones, por lo menos las funciones donde estamos peleando la pelota. Entonces, ahorita vamos a hacer unos ejercicios para aprender a talonear o jockear, como queramos decir, y ahorita. Vamos a pensar que somos ahorita las tres primeras, la primera línea, que somos el pilar, el hooker y el otro pilar. ¿Bien? Entonces tenemos un carril, dos carriles, tres carriles. Bien, entonces yo en este carril la pelota siempre la van a introducir del lado izquierdo y tengo que mover mi pierna y ganar la pelota, ¿no? Ese es el objetivo del scrum. Reiniciar el juego a través de la recuperación de la pelota. Entonces, es algo neutral, generalmente va por el centro del carril, bueno, no generalmente, más bien la regla dice que debe ir por el centro del carril, y nosotros como hookers debemos de ser los mejores en recuperar la pelota. Las reglas actuales, toda la primera línea puede recibir la pelota y poderla llevar hacia atrás. ¿Bien? Entonces, la pelota va a ser introducida y va a venir a este carril, a mi carril o al carril lateral. Entonces, vamos a practicar un poco los... En el rugby inglés juquean de una manera y en el rugby francés de otra manera, ¿no? Eso es, depende de la adaptación de cada jugador y del entrenador. Nosotros procuramos ver casi todas las opciones y adaptarlas a la persona, no tanto que la técnica sea obligatoria, sino que la adaptación a las personas. Entonces, vamos a pensar que somos ahorita ingleses, entonces vamos a estar en dos puntos y nuestra pierna va a moverse a este sentido, o va a ir a este sentido, o va a ir a este sentido. Bien, si somos franceses, vamos a talonear así y recuperar la pelota. Entonces, de este lado, que es mi izquierda, va a estar en medio scrum, quien es quien introduce la pelota, y si voy perdiendo, es el, bueno, si es un scrum en contra, de este lado voy a encontrar al otro medio scrum. ¿Bien? Entonces, vamos ahorita a marcar los conos para que lo veamos lateralmente. ¿Cómo es el espacio? Entonces, voy a estar yo en este carril, igual voy a hacer abajo, pensar que tengo las dos personas, agarre y adentro. ¿Bien? Y me voy a colocar en posición. Entonces, voy a hockear o voy a hockear. ¿Bien? ¿Claro? Entonces, vamos a pedir ayuda para que alguien pueda introducir la pelota. Y nosotros vamos a hacer el ejercicio. Bien, vamos a hacerlo igual 5 veces y 5 veces. Entonces, la pelota se va a mover por este carril de conos. Bien, entonces, igual voy a simular que estamos adentro del scrum, abajo, agarre, voy a separar mi mano. Y él me va a dar un pequeño toque diciéndome que va a entrar la pelota. Así es como nos comunicamos adentro del scrum, sin necesidad de decirle ya, ahora, porque pues también el otro equipo va a escuchar. Entonces es algo del tacto. Entonces vamos a abajo, agarre, y ya en el adentro. Vamos a mover la pelota. ¿Bien? Entonces, si sentimos un poco de inestabilidad, ponemos la mano. Si tenemos toda la potencia, podemos ocupar solo una mano o ocupar las dos. ¿Bien? Entonces, abajo,
Entonces, de esta manera viene hacia acá y ya la transportamos. Entonces, hasta aquí terminó la labor del hooker de recuperar la pelota. Entonces, el ejercicio del scrum es algo muy demandante y, como me gusta recalcar, es que, pues de por sí ya ganamos, ocupamos mucho desgaste físico, entonces hay que ocupar nuestros mejores recursos mecánicos dentro del cuerpo para poder hacer una recuperación del balón y no estar con la presión de un, oh, fallé, ¿no? Pues ya, si sale mecánico y todas las veces te ha salido bien el entrenamiento, en el momento del juego va a salir a la perfección. Entonces vamos a volver a quitarlo. Vamos a hacerlo 5 veces y vamos a correr, ¿bien? Entonces, aquí vamos a tener 2 personas, abajo, agarre, entonces, yo aquí ya lo pude controlar, ¿bien? Vamos a hacerlo una, descansar un poquito entre punto y punto para que no nos agotemos demasiado, ¿bien? Entonces, abajo, agarre, adentro. 3. Entonces vamos otra vez. 4. Bueno, vamos a hacer abajo, agarre, adentro y controlada la pelota. Bien, vamos a hacerla una última vez y ya habremos terminado con la del scrum. Entonces vamos a igual, vamos a agarrarnos, abajo, agarre, bien. Entonces vamos a recordar un poco cómo es. Ahora mira hacia allá, no vamos a empujarnos, solamente mientras en la pared, solo es comprender un poco el movimiento de cómo introducir la pelota y de cómo coquear. Entonces, si la pelota, como les explicaba, podemos hacer esto o podemos hacer esto. ¿Bien? Entonces, nada más nos va a ayudar en poner la pelota en el piso y vamos a dominarla, ¿no? Entonces, fuimos hacia atrás, como los franceses, así, con el talón. O vamos a hacerlo como los ingleses, con el pie cruzado. ¿Bien? Entonces, así cruzamos. Vamos a hacerlo otra vez. Otra demostración. Francés. Ahora inglés. Inglés. ¿Bien? Esto, como les recuerdo, pues es un poco de cómo es nuestro cuerpo y de qué tan adaptados estamos. Si tenemos mucha flexibilidad, pues hasta allá, ¿no? Sí, que lleve la pierna hasta el otro sentido y con hasta el otro medio scrum. Entonces, otra vez vamos a hacerlo. Vuelve a una. A girarla. Y así. Vamos a ir otra vez. Hacia atrás. Entonces, volvamos otra vez de lado para que veamos y sea más real con respecto al juego. ¿Vale? Entonces, abajo, agarre,
solamente esta pierna sea la que lo traiga. ¿Bien? Abajo, agarre, adentro. ¿Bien? También es importante recordar que va a haber otra persona enfrente de nosotros tratando de obtener el mismo balón en la misma circunstancia y de la misma manera, y probablemente tenga las mismas técnicas. Entonces, entre nosotros tengamos mejor comunicación adentro con nuestro medio scrum, va a ser más oportuno porque la sensibilidad del tacto nos va a guiar en lugar de la percepción del oído o de la vista. Entonces, vamos a hacerlo una última vez. Venga, abajo, agarre, adentro. Volvemos. Bien, entonces, hasta aquí llegó nuestra sesión de rugby y del scrum y de line. Entonces, ahorita vamos a hacer una vuelta a la calma y vamos a estirar un poquito. Bien. Vamos a poner el tapetito y vamos a estirar. Bien, como el día de hoy hicimos bastante trabajo con los hombros y con el abdomen, vamos a primero descansarlos y ir hacia atrás, haciendo que se suma un poco nuestro cuello para poder alinear y poder empezar a alinear las vértebras. ¿Bien? Entonces, hacemos y subimos. Encorvamos y subimos. Encorvamos y subimos. Bien, ahora vamos a estirar los brazos. El otro brazo. Bien. Los dos brazos hacia atrás. Podemos hacer una vuelta en la calma también con un poquito de RAM para que podamos seguir con lo del line. Entonces, vamos a estar así. Vamos a mover la pelota. Vamos a ir al siguiente. Pelota. Hacia frente. Pelota. Hacia frente. Bien. Entonces ahora igual vamos a masajear nuestras piernas de esta manera. Y vamos a estirar. Pierna enfrente y cabeza a nuestra rodilla derecha. Ahora cabeza a nuestra rodilla izquierda. Cuerpo al frente. Bien. Entonces, aquí te tuvimos un poco de ejercicios sobre el line, sobre el scrum. Entonces, vamos a ocupar lo siguiente igual para seguir haciendo nuestra coordinación de mano a mano, ¿no? Entonces, igual seguimos moviendo. Este es un ejercicio ya un poco más calmado. Lo del scrum y lo del line no son ejercicios para hacer todos los días, porque tienen un desgaste físico considerable. Entonces, de hecho, en el equipo no vemos scrum todos los días, lo vemos en lapsos y separado. Vamos rotando las posiciones, vamos enseñando y vamos acomodando. Pero la definición de las posiciones también depende mucho en cuál es nuestra habilidad y nuestra técnica para ejecutar. Entonces, igual seguimos moviéndonos y espero que
les haya gustado este live. Ojalá se puedan unir y reincorporar al equipo de rugby en el deporte de extensión o en su rama universitaria. Y va a ser un gusto para nosotros saber que puedan decir, ah, yo vi eso en un video y me pareció muy interesante, pero no lo entendí. Entonces, poder explicárselos allá con el campo, con la máquina, con todos los aditamentos, va a ser algo muy interesante. Entonces, espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo. Adiós.